Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Debo agradecer simbólicamente a la Feria Internacional del Libro en su edición 2016. Porque Laura Escudero viajó desde Córdoba para ese evento, nos hizo un lugar en su agenda y hoy me permite esta entrevista muy esperada en el ICEL. Debería decir, como dice Laura, el tema de esta entrevista es la literatura para chicos, medianos y grandes. Pero espero que sea esa solamente la excusa para hablar de otras cosas, las que están detrás de la literatura. Gracias, Laura. Bienvenida a nuestra casa. Muchas gracias a vos. Sos profesora de educación preescolar, licenciada en psicología y obtuviste una maestría en la Universidad de Castilla-La Mancha. Contanos cómo fue ese recorrido. Bueno, es casi como contarnos toda tu vida. Claro, es casi como contarte toda mi vida y por qué, cómo uno va tomando unos caminos que a veces uno sabe por qué y otras veces es un misterio para uno mismo. Sí, creo que en el fondo hay algo que une estos caminos y es una cierta sensibilidad por la infancia y por la palabra y por la literatura. Después, ¿cómo fue que yo fui a parar a estos lugares tan diversos? La vida, las contingencias. Yo desde muy chica empecé a estudiar para ser... Desde muy chica, cuando terminé el colegio, estudié para ser maestra jardinera y al mismo tiempo hice la carrera de psicología. Entonces, yo cuando empecé a trabajar como maestra jardinera, ya tenía una mirada acerca de la infancia que me ponía en un lugar de pregunta en relación a por ejemplo, ¿para qué un nene va a la escuela, un nene chiquito va a la escuela? Que no es solo para instruirse o aprender contenido. Parece que tiene que ver con un encuentro con la cultura, con los objetos de la cultura y con los modos de acceso a esa cultura. Entonces, desde ese lugar yo ya empecé a buscar un camino propio, que no es el más habitual, porque ya tenía como dos zonas yuxtapuestas. Y también me acerqué a una institución que trabaja con literatura para chicos, porque desde siempre me interesó la literatura y porque me interesa la infancia, que se llama CEDILIG y está en Córdoba. Y entonces CEDILIG en ese momento le dio un sentido a todo ese recorrido que terminó con esta posibilidad de ir a hacer una maestría
en literatura para chicos en Castilla-La Mancha. ¿Qué es en literatura para chicos y promoción de la lectura? CEDILIG es el Centro de Literatura Infantil y Juvenil. Sí. Que desarrolla tareas hace más de 30 años, digo, sí, ya que lo nombraste. Sí. Vos formás parte o lo integrás desde el año 2000. ¿Cuál es tu actividad allí? Fue cambiando a lo largo del tiempo. En principio hay siempre fue mi lugar de formación. De manera informal, porque hay una biblioteca enorme porque somos pocos y todos estamos todo el tiempo pensando, conversando sobre este libro que llegó. Bueno. Y por otro lado, porque yo me incluí en proyectos de promoción de la lectura. Entonces, la pregunta siempre era cómo hacer para que la literatura sea parte de la vida de los chicos y que ellos puedan elegir ser lectores de literatura, digamos. ¿De qué modos tender puentes para que esos libros sean algo elegido por los chicos? Pueden no elegirlos, pero si alguien no sabe que una cosa existe, no la puede elegir. Entonces, en principio era, ¿cómo hacer para elegir los libros más hermosos o los de mayor calidad literaria? Y nosotros trabajábamos mucho, leyendo mucho para eso. Y pensar el modo de acercar esos libros a los chicos. Fue un trabajo muy hermoso durante mucho tiempo. Yo después pasé a formar parte de la comisión directiva de la institución y ahora estoy en la comisión académica de unas jornadas anuales de capacitación que hacemos y asomo a veces en otras actividades, pero digamos ya no trabajo tanto en campo como antes, porque no tengo tanto tiempo como antes, pero sí es mi lugar de pertenencia. Haces alusión a la niñez. Y digo que la geografía que nos rodea cuando somos niños y los personajes que integran esa geografía dejan recuerdos. Sí. Algunos imborrables. Digo personajes y no personas, que también las hay en la niñez, inolvidables. Sí. Porque en esa etapa un caballo puede ser un juguete, un héroe, una compañía. ¿Llevas tu geografía y tus personajes a tu literatura o los personajes surgen de otros lugares? Sí. Yo, bueno, mira, uno es, pienso, la vida que ha tenido, o sea, uno es su historia. A veces puede explicar un poco o puede formular algunas hipótesis, puede imaginar por qué, cómo esas cosas que a uno le pasaron lo atravesaron de una manera o de otra. Pero lo cierto es que yo tuve que vivir en muchas geografías. De chica viví en muchos lugares. Y eso de llegar a un lugar nuevo en el que se habla con otra tonada y un paisaje distinto y la gente tiene lo mismo que toda y además otra cosa que es un ritmo en el cuerpo, un modo de mirar las cosas atravesada por ese paisaje. Me puso a mí en general en un lugar de lectura. Tener que leer, como yo llegaba como una extraña, como una extranjera a un lugar, yo tenía que leer en los paisajes, en la cara de la gente, en el modo de hablar, algo más para incluirme. Y me parece que eso atraviesa mucho mi literatura ahora. Por supuesto que facilitó mucho el hecho de que yo fuera ya lectora de literatura. Era una chica muy lectora, de nena chiquitita, voraz lectora, entonces. ¿Qué lugar ocupaban los libros en tu casa y qué relación directa y física tenías con la literatura? Total, porque en mi casa había unas bibliotecas muy enormes que habían sido de mi mamá era licenciada en letras, y después fueron olvidadas, cuando mi mamá ya no estuvo, esas bibliotecas fueron un poco olvidadas por el resto, fueron un mueble para el resto de la gente. Pero yo sabía, mi mamá me había mostrado, que ahí había algo vivo.
digamos, que los libros guardan algo vivo. Y entonces fueron un lugar muy de refugio para mí. Remarquémoslo, no es menor lo que acabas de decir, ¿no? Que los libros guardan algo vivo. Sí, sí, los libros tienen algo. Yo pienso que uno le puede poner cualquier nombre, espíritu, alma. Tienen algo de humanidad muy fuerte que queda guardada en la palabra. Yo creo que la palabra tiene algo de aire, algo de aire que saca espíritu, alma, como uno le quiera llamar, humanidad. ¿Viste que los griegos le dicen, tienen un acento que se llama espíritu? Yo pienso que ellos lo pudieron ver, porque los griegos vieron muchas cosas. ¿Qué vieron? Que hay algo en el acto corporal de sacar la palabra para afuera, que es como un soplar, ¿no? Es como algo que sale de adentro del cuerpo, que le pone cuerpo al sonido ese, le pone algo de ser humano. Y me parece que eso se guarda en los libros y está ahí, encerrado, mudo, quieto, hasta que alguien los abre y los lee. Y cuando uno lee, se lleva a cabo esta operación casi mágica de devolverle humanidad, cuerpo, espíritu, ese airecito vivo a la letra. Me das pie para que te pregunte. La palabra, una niña y la esperanza me dejaron incrédulo. Preferí pensar que no se trataba de vos ni de tu madre, como si eso alivianara algo. Desde la única autoridad o con la única autoridad de la emoción, recomiendo esa lectura. Es una obviedad que la palabra es tu vínculo, pero no cualquier palabra. No. Sí, yo escribí ese artículo. En realidad yo dije tu vínculo. Sí. Y en realidad la palabra es tu vehículo. Sí. Sí, es mi elección. Porque con ella llegás o transmitís esta cosa viva que decías, ¿no? Sí, por ahí va mi búsqueda. Y ahí está puesto mi deseo. Y eso es mucho. Yo creo que eso es mucho. Yo pienso que hay otras zonas del arte que permiten lo mismo, la música o la pintura, o bueno, cualquier zona del arte. Para mí fue la palabra, que de algún modo yo encuentro ahí, hay una excavación, hay en la letra y también en la oralidad, ¿no? En la palabra dicha. En el sonido hay algo que no se termina de capturar muy profundo y que pone para afuera algo que es muy de uno, ¿no? Y que lo muestra. No sé, yo creo que la literatura es eso. Por eso no hay dos autores que escriban iguales y uno en lo particular, en lo más particular, encuentra el extremo disfrute en que justamente no hay dos autores iguales. Uno no va a ir a buscar Borges en otro autor, busca Borges en Borges. Uno, bueno, ese matiz, ese rasgo particular de la palabra que me dice a mí, en el que yo me encuentro, a mí me da alegría cuando siento que sucede. Y cuando yo escribí ese artículo, yo pensé en el juego entre la mentira y la verdad, ¿no? La ficción es una mentira. Yo construyo una historia y esa historia es una mentira en el sentido de que estoy ficcionando, que es una fantasía. Pero la materia que hace esa ficción está hecha de una verdad, porque yo busco en mis emociones, en mis sentimientos, en mis modos, incluso en la música, en la cadencia, algo que es muy propio mío y que saco de esa manera. No quiere decir que tenga que ser leído literal, ¿no? No quiere decir que lo que a mí me conmueva cuando lo escribo sea lo mismo que conmueva al lector cuando lo lee. Te iba a preguntar eso. ¿El lector qué encuentra? ¿Una mentira o una verdad? Yo creo que el lector encuentra su verdad. En eso que es un modo para encontrar su verdad. Y creo que el escritor
cuando escribió, estaba siguiendo el deseo de encontrar su verdad. Y en ese punto se encuentran, aunque no sea la misma, ¿eh? Pero, eso te iba a preguntar. Claro. ¿Es una única verdad o son todas verdades distintas? Como tantos lectores haya. Es una verdad en el sentido de honestidad, ¿viste? En el sentido de sensibilidad. Si yo acaricio a alguien que quiero, eso es de verdad, porque hay una sensibilidad que se siente. Digo, para decirlo de la manera más simple que encuentro. Yo no puedo, mi cuerpo no miente, no puede mentir ahí. Y me parece que algo de eso, de mi cuerpo no miente, en la escritura pasa o no pasa. Uno puede leer, hay prosas artificiales que a mí no me tocan, no me pasa nada. Y bueno, puedo haber tenido una verdad para el que la escribió, pero yo no la estoy encontrando. Y a mí yo siento que cuando escribo y me paro del modo más honesto frente a mis palabras y mi cuerpo escribiendo, es más propia la obra y hay una alegría en esa escritura que si no, no tengo. Alegría, aunque esté escribiendo algo trágico, digo, una alegría por anudar algo muy propio, algo que tiene que ver con esa búsqueda con las palabras, a una zona que de última es una sombra para todos y por suerte. Chicos obedientes para la escuela y chicos desobedientes para la literatura. Sí. Eso describe dos tipos de sujetos que pueden estar o entrar en colisión. Si bien la lectura o el deseo por la lectura está presente en los niños y en los jóvenes. Sí. En ese caso, ¿el disciplinamiento es quien pierde esa contienda? Vos sabés que yo tengo preguntas más que respuestas. El tema de la literatura y la escuela siempre va a ser un tema en tensión. El arte y la escuela siempre va a ser siempre formula más preguntas que respuestas. Sin embargo, yo sí creo que las mejores cosas pasan en la escuela cuando entra el arte. En términos, yo creo que todos los lectores son desobedientes por esta razón. Uno se está buscando a sí mismo en lo que lee y desobedece el mandato. No hay una respuesta correcta sobre lo que yo leí, porque lo que yo leí es lo que pude leer y a lo que se anudó mi corazón. Hay una frase preciosa de los japoneses, los que construyeron estos grupos que escribían haikus en el año 1000, que dice: la lectura de un poema se termina en el corazón del lector. Y a mí me parece que eso es aplicable a toda la literatura. La lectura de la literatura se termina en el corazón del lector. Entonces, no hay modo de ser obediente. El corazón es el corazón. Que si manda a desobedecer, uno desobedece. Se va acomodando en la vida porque no puede andar desobedeciendo todo el tiempo y así de manera impune. Pero bueno, encontrar... Yo creo que ahí hay un juego muy interesante entre lo clandestino y lo permitido, entre lo enunciado y lo oculto, que tiene que suceder para que la literatura tenga sentido. Que si todo es tan claro y tan literal, se pierde lo metafórico, se pierde esa otra cosa que es la transgresión que necesita el lector. Entonces, me parece a mí que en las propuestas de llevar libros de literatura a la escuela, siempre esta cosa de dejar al otro que haga y además saber con complicidad que va a haber una zona clandestina es lo mejor que puede suceder. Laura, tu otro yo es Alicia Liddell. Mira, fue el primer libro largo que leí de chica. Largo,
Yo era muy chiquita y tenía toda la colección Robin Hood, que toda la gente de mi edad tuvo. Y era un amarillito Robin Hood con un lomo gordo. Cuando yo era chico todavía no se había escrito. Ah, bueno, mira qué suerte. No, bueno, yo creo que sí se escribieron, porque son libros. Y fue una maravilla encontrarme con ese Alicia, que no, por supuesto que no era la película Disney, por supuesto que no era. Era esa versión de Alicia larga, y yo recuerdo la fascinación con algunas escenas, por ejemplo, cuando una mamá acunaba un chanchito, la duquesa, la condesa, no me acuerdo, acunaba un chanchito, y Alicia mira y ve un chancho, y después ve un bebé, y después vuelve a ver un chancho, y esa canción absurda. Y yo dije, esto me rompe la cabeza, porque me desacomoda. Ahí hay lugar para el juego, para la clandestinidad, para la interpretación, para lo absurdo. Sí, yo adoro a Alicia. Y Alicia Little era la nenita a la que... Ahora, ¿no lo utilizaste también como un seudónimo en una presentación? Sí, lo utilicé. Contanos esa historia. Yo escribí un poemario que se llama Emma y el silencio, que es de una nena que a escondidas... No es, es un poemario, o sea, yo estoy contando un hilo narrativo que se pierde y se encuentra porque es un poemario. Es una nena que se escapa al jardín y se encuentra con todas las criaturas diminutas de ese jardín que le dicen cosas, cosas en voz poética, ¿no? Y esa nena tiene mucho de Alicia. En la desobediencia, porque se escapa y se va a descubrir, en lo pequeño y en lo enorme, en estas búsquedas del tiempo que se acorta y se alarga, tiene mucho de Alicia. Entonces yo escribí el poemario y le puse el nombre de esta nenita a la que Luis le escribió su Alicia en el País de las Maravillas, y ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en España, que fue una alegría muy enorme, porque... es el primer poemario que yo escribía, y va a salir en Fondo de Cultura Económica de México, que es son unos libros que a mí me encantan. Así que bueno, sí. Una pregunta muy personal. Sí. ¿Vas a escribir alguna vez sobre Teo, tu perro, que se fue a buscar una novia y nunca más volvió? Ay, tendría que escribir. ¿Sabes que ahora tengo una perra nueva que se llama Kiba? Y yo le digo Kibura-san. Y el otro día estaba pensando que se hizo la dueña de la casa. Tendría que escribir algo de Kiba. Cómo es la emperatriz Kiba ahora. Pero Teo, no sé si va a escribir alguna vez. Pues fue triste, se fue. Un día era un perro callejero. Y su espíritu indómito de perro callejero nunca se le fue. Y un día decidió que se tenía que ir, y con tristeza vimos que no volvió. Y se fue. Y se fue. Y creo que su modo de estar en el mundo era en la calle. Era un poco salvaje. Debe ser como esas personas que eligen la calle no por necesidad, sino porque su espíritu salvaje lo lleva a la aventura de estar todo el día en la calle. Ese era el Teo. Al ingresar al estudio me hiciste entrega de este ejemplar. Sí. Alina, maga del mandarino. Contanos, ¿de qué se trata? Ay, ese es un libro que acaba de salir y yo quiero muchísimo. ¿Es tu última obra? Es mi última obra. Ahora salió la Feria del Libro. Para la Feria del Libro, la ilustradora es Viviana Bilotti, que hizo esas ilustraciones, ese mandarino que yo cuando me lo mandé dije, pero yo le siento el olor a las el perfume de las mandarinas. Es precioso. Fue un libro que nació como muy fluido,
o sea, el texto fue de una escritura muy fluida. Llegó a manos de la editora, se decidió publicar, la edición fue de una fluidez también. Y Vivi hizo esas ilustraciones en un mes. Y las tres lo adoramos. Nos encontramos como en una zona ahí de poesía y naturaleza, que a las dos nos gusta mucho. Entonces fue un disfrute trabajar con Vivi Bilotti y cómo salió el libro. Es un libro de transformaciones, de lo que parece una cosa y después es otra, o es una cosa y se transforma en otra, porque Aline es una nena que quiere ser una gata, pero no parecer una gata o jugar a que es una gata, quiere ser una gata, amanecer con orejas, cola y subirse al techo. Entonces, ella va buscando cómo se transforman las cosas en su jardín para ver si puede encontrar la clave para esa magia y transformarse en otra cosa. Dije al inicio que este era un encuentro muy esperado en el ISEL. Es el encuentro entre el autor y el lector, así como en la Feria del Libro. Laura, te presento a Emilia, una de tus lectoras. ¿Cómo estás, Emilia? Bien. Emilia, acá está Laura para escuchar tus preguntas. Sí. ¿Qué le querías preguntar? Yo leí dos libros. Leí Heredé un fantasma y un cuento tuyo de 10 en un barco. Y te quería hacer una pregunta de cada uno. Dale. En Heredé un fantasma, ¿cómo te identificas con Adana Tobler? Casi nada de pregunta. Es una respuesta larga, porque mira, yo ese fue el primer libro que escribí. Y ese libro tiene una historia que es... yo una vez encontré en los cajones de mi abuelo, del papá de mi mamá, una carpeta que estaba escrita con pluma y tinta y decía que era de 1924 y esa carpeta se la había escrito un tío a mi abuelo para hacerle la traducción de su árbol genealógico. Y me puse a leer las historias, que eran como, qué sé yo, el bisabuelo de mi abuelo, desde el 1600 estaban esas historias, me puse a leer y encontré la historia del tío George. Estaba ahí, era George Cristóbal Tobler, existió. Entonces, yo cuando escribí esa novela tiene muchas cosas biográficas, así que yo me identifico mucho con Ana Tobler, porque toda la historia de la familia es la historia de la familia de mi mamá. Y todo el juego con el fantasma, que por supuesto no es fantasma, pero el reloj sí lo tengo en mi casa y sí existe. Esos elementos, esos detalles, esa escritura, fueron disparadores para que yo inventara esa otra novela. ¿Y la otra, Emi? Yo leí el capítulo de La oportunidad de Emma. Sí. Y vos, Emma tuvo una oportunidad. Sí. ¿Cuál fue la tuya? ¡Ay, qué genia que sos! Me voy a quedar sin trabajo. ¡Ay! mira, porque me hiciste dos preguntas que además apuntan a la misma cosa, pero la abren porque el libro Heredé un fantasma fue una oportunidad para mí de ver que había algo que yo podía descubrir buscando con la letra, con la escritura. ¿Viste que Ana juega, le tiene que escribir el final a su tío, el final perfecto, porque solo el final perfecto a él lo va a devolver a la paz, a su lugar? Bueno. Esa fue mi oportunidad. O sea, la oportunidad de Emma. Y la oportunidad de Emma, fíjate que también fue ensayar una y otra vez la escritura de necesito que me busquen, necesito que me salven, estoy perdida en la isla de los estados. Ensayar el modo de escribir ese pedido de ayuda y ponerlo en la botella y largarlo al mar también fue la misma oportunidad.
Yo creo que mi oportunidad es encontrar el mejor modo de escribir algo que yo quiero decir. Entonces busco por un lado, busco por el otro, busco en la poesía, busco en la novela y busco cómo las palabras se hacen música y al final terminan diciendo lo que yo quisiera que dijeran. Siempre falta un poquito porque si no existiría el libro perfecto y no existe. Entonces la oportunidad es saber que voy a poder trabajar en eso, jugar ese juego, poner ahí mi deseo, digamos, buscar ahí que me la paso bárbaro, que me encanta y es lo que quiero hacer en la vida. Con ese nivel de preguntas me puedo quedar tranquilo, ya tengo reemplazo. Gracias, Emi. A vos también, de verdad, gracias, Laura. Espero que hayas estado cómoda. Gracias, Juan. Fue un placer. Me sentí muy cómoda, la verdad. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana. Les deseo tiempo y larga vida.